Ministerio del Interior. Vamos a contar con específicamente 546 efectivos exclusivamente para el operativo de seguridad imperial, sin tomar en cuenta el patrullaje normal que la policía comunitaria realiza en los diferentes barrios, ciudadelas y sectores urbanos. También vamos a contar con un dispositivo especial para aquellos lugares que son de mayor afluencia turística, tomando como en primera consideración la propia ciudad de Cuenca con su sector turístico, el sector de Gualaceo, el sector de Paute, el sector de Sixic, el sector de Girón Santa Isabel, en que es tradicionalmente que confluye la gente para pasar su feriado de carnaval, especialmente en las riberas de los ríos. Para ese efecto tenemos un patrullaje especial a pie y también hemos destinado un patrullaje a caballo con la finalidad de garantizar el normal desenvolvimiento de la gran cantidad de eventos y sobre todo garantizar el normal desenvolvimiento del esparcimiento de la gente que acudirá masivamente a este tipo de lugares y a este tipo de espectáculos. Adicional a los recursos que ya mantiene la Policía Nacional, en este caso Policía Comunitaria, decir también que aquellas personas que salen de la ciudad a disfrutar de este feriado pueden hacer el encargo de sus viviendas a través de las policías, de las unidades de policía comunitaria que se encuentran acantonados en cada una de las parroquias y en cada uno de los cantones, previo a una llamada, una coordinación con los elementos de la Policía Nacional. Se puede hacer el encargo del domicilio indicando la fecha en la cual se ausentan de la ciudad y la fecha de regreso para que la policía pueda estar al cuidado de esos bienes de los ciudadanos. Indicar además que tenemos previstas algunas unidades operativas, en el caso de la Policía Nacional, vamos a contar con 68 patrulleros, 54 motos, dos unidades móviles de la Policía Nacional, el aeropolicial que va a estar al servicio de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay y también de la zonal, unidades tácticas como el GIR GOE y vamos a tener también la unidad de quitación y remonta que va a estar a lo largo y ancho de las diferentes playas, sobre todo en contorno a los ríos que tenemos tanto en Gualaceo, Paute y en el Sixi. Ministerio del Interior.